el guidismo y escultismo. Ven, conecta con nosotros ahora mismo. No lo dudes más, no lo pienses más. Ven, infórmate en el Patio Scout. Patio Scout, paz, medio ambiente y sociedad. Si tú amas el guidismo y escultismo, ven, conecta con nosotros ahora mismo. No importa tu edad, nacionalidad, ven, infórmate en el Patio Scout. Patio Scout, paz, medio ambiente y sociedad. Patio Scout, Patio Scout, vive el movimiento en nuestro Patio Scout. Hola. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva conexión Patio Scout. Estamos comenzando este capítulo de viernes 4 de octubre del año 2024. ¿Qué tal, Mauricio Acuña Acuña? ¿Cómo estás? Muy bien, invitando a todos a que se suscriban a nuestros canales de YouTube, sobre todo, entren al TikTok, entren a Instagram y a las distintas redes sociales en que estamos toda la semana subiendo contenido. Así que, por favor, entren, aprieten la campanita, suscríbanse y compartan este programa y los demás, porque hoy tenemos dos noticias muy importantes, así que por favor, quédense pendientes. Siempre con temas de paz, medio ambiente y sociedad, y con invitados que nos van contando sobre diversas actividades que nosotros, por supuesto, difundimos en Chile y el mundo, actividades de distintos lugares del planeta, que dan cuenta de todo lo que hace el movimiento Scout a nivel internacional, desde las patrullas, desde los grupos, desde los distritos, las zonas, y que muchas veces nos comparten información a través de nuestro correo electrónico, por ejemplo, patioscout@gmail.com, nos envían ahí mensajes a través de nuestras plataformas, y ahí nosotros vamos abriendo los espacios para poder difundir cada una de esas actividades, como por ejemplo, claro, que viene esto ahora este fin de semana. Sí, mira, acabamos de publicar en nuestro sitio web, en patioscout.com, toda la información del Día de los Cerros, no solo en la región metropolitana, sino que en distintos lugares de Chile. Así que revisen ahí la información que tenemos en patioscout.com, en el sitio web, porque hay muchas actividades muy interesantes, sobre todo para nosotros, los scouts, las guías del mundo. Es un momento en que los fanáticos de ir al campo, estar en la naturaleza, subir cerros, ahí tienen un espacio. Así que, por favor, participen, porque nosotros en mayo estuvimos hablando con los encargados de esta actividad, una fundación de Cerros Isla, así que, sí, y que ya nos adelantaban muchas cosas, y ahí ya se está concretando. Esta no es la primera edición, ya llevan varios años ya organizando. Sí. Así que pueden, de hecho, además de leer, por supuesto, la nota, ahí revisar el capítulo que nosotros realizamos cuando conversamos con esta fundación que nos contó sobre los Cerros Isla, que es bien interesante, y cómo, claro, en las distintas ciudades hay cerros islas, y que la importancia que tienen como pulmón del planeta es fundamental. Y la responsabilidad que tenemos nosotros es cuidar la naturaleza, que es nuestra casa. Así que ahí está esa nota, y toda la información de ese Día de los Cerros, 6 claro, de octubre. Así es. Totalmente, así que... Oye, y hoy día tenemos... varios temas, vamos de inmediato con el primer tema, sí, para que estén muy atentos, que quienes a lo mejor se animen puedan participar. Vamos a conocer más detalles de cómo surge esta actividad, de qué trata. Además, Mauro, saludemos de inmediato entonces a quienes ya, sí, nosotros vemos en bambalinas, porque vamos a abrir el estudio, ahí ya empiezan a aparecer, por ejemplo, Ángela González. ¿Cómo estás, Ángela? Hola, hola. Hola. Bien, gracias por invitarnos a esta actividad tan bonita. Sí, bueno, ustedes tienen una actividad muy bonita, muy entretenida, muy interesante, y nosotros queremos que podamos conocer de qué se trata, más detalles, por supuesto, de un torneo de pañolines. Vamos a ir avanzando sobre eso. Y... ¿Ustedes son del grupo Licancabur de la comuna, sí, de Quilicura? Sí, grupo Licancabur de la comuna de Quilicura. Súper bien. Entonces, oye, cuéntanos un poco cómo nació la idea de o sea, esta no es la primera, el primer torneo de pañolines. Lleva varios años. No. Sí, esta es la séptima edición que hacemos del torneo de pañolines. Viene de,
Empezó con el clan más o menos como del 2016, 2015. Es un clan que ahora son dirigentes del grupo de nosotros. Y por lo que nos contaban, inició con la necesidad de comprar las insignias de clan ¿Ya? de nosotros, que es esta. Oh, ¿Ya? qué linda, Inició con sí. esa necesidad y dijeron, bueno, ¿por qué no hacemos un torneo de pañolines? A todos les gusta jugar guerra de pañolines. Claro. Y Ay. ahí nació la idea y se fue con el tiempo, se fue masificando, la gente le terminó gustando mucho. Primero fue en el colegio donde estudiamos nosotros, el Colegio Ana Frank, pero después para la segunda, tercera edición, tuvimos que hacerlo en el Parque O'Higgins porque ya era mucha gente la que quería participar. Sí. O sea, bueno, esto surge desde una unidad, pero después se empieza a masificar. Ya no es solo una actividad como de la unidad. Si bien la unidad organiza, en ese tiempo el clan, sigue siendo una actividad como que el clan está a cargo. Sí, el clan es el que está a cargo de toda esta actividad. Nosotros nos movemos desde hacer los pañolines, desde hacer un llamado a tiendas, la venta de entradas, las cosas que subimos al Instagram, todas las cosas que significan realizar el torneo las hace el clan, con obviamente ayuda de nuestros dirigentes, ellos y nuestras guiadoras. Ellos nos indican más o menos si está un poco perdido, pero sí, es más que nada todo el clan. Mira, o sea, qué bueno que se haya ido heredando, digamos, ya en varias generaciones este torneo de pañolines, que muchos se hayan quedado. Nosotros hemos estado peleando, al menos yo recuerdo 3 o 4 años de que ya nos empezamos a enterar, e incluso recuerdo haber participado con mi manada alguna vez, te cuento. Así que lo sé bastante de como cercano, antes de la pandemia, sí. Fue el 2019 o 2018, por ahí tuve la oportunidad de llevar a mi manada, porque hay que comentarle a las personas que el 12 de octubre es el torneo de pañolines y qué unidades pueden participar. Sí, el 12 de octubre a las 10 de la mañana el torneo de pañolines. Un dato muy importante, cuando vayan al torneo no se bajen en Parque O'Higgins, bájense en Rondisoni. ¿Ya? Es el lado que queda más cerca a donde nosotros hacemos el torneo. Y es para todas las unidades, es para... Ay, perdón, está mi perrita ladrando. Nieve, No importa. Que se sume, que aparezca ven. si Bueno, quiere. si quiere aparecer la muestro después. Bueno. Sí. Es para golondinas, lobatos, guías, scouts, pioneros, pioneras, clan y dirigentes y guiadoras, por supuesto. Bueno. Ah, o sea, tienen todas las categorías. Sí, todas las categorías. Y tenemos premios también para los primeros lugares. Primero, segundo y tercer lugar de cada categoría tienen premios. O sea, tú, bueno, no dices, la idea es que quienes lleguen en metro se bajen en el metro Rondizoni, Sí, que es la Rondizón. estación más cercana para poder ingresar al Parque O'Higgins, donde se realiza esta actividad que comienza a las 10 de la mañana del 12 de octubre. Eso está programado para que a las 12 comience ya como con alguna inauguración, las competencias como tal, o comenzar a llegar a las 10 de la mañana. La idea es que lleguen un poquito antes por el tema de la acreditación. Tenemos que pasarle los pañolines porque nosotros, aparte de solo hacer como un torneo de pañolines, hacemos los pañolines que se van a usar en el torneo. Este año el temática fue Día de Muertos. ¿Ya? Muy lindo nuestro pañolín de este año. Pero la idea es que lleguen unos 10 minutitos antes, más o menos, para que a las 10 podamos empezar con la formación general, donde todos nos presentemos. Y de ahí hacer el inicio de las actividades, que nos vamos a dividir. Los claneros del Clan Nantú vamos a ser, por así decirlo, los árbitros. ¿Ya? Entonces nos vamos a dividir por las categorías y para comenzar a las 10, vamos a estar comenzando realmente como 10 y media más o menos, a comenzar las actividades bien, porque es el tema de dar las instrucciones para aquellos que fueron por primera vez al torneo. Mira. Bueno, ahí estábamos viendo el Instagram de ustedes, que digamos del torneo de pañolines. Recalcar que esta es una actividad que la hace el clan, o sea, son ustedes los jóvenes los que se han movido durante ya estos, ¿cuánto me dijiste? 7 años de actividades del torneo de pañolines y que ha resultado súper, súper exitoso porque es un juego. Mira, yo recuerdo que en Chile no le llaman en todas las regiones igual. Por ejemplo, bueno, en algunos lugares guerra de pañolines, torneo de pañolines, escalpo, Escalpo, creo que es escalpo en algunas escalpo en algunos lugares.
Bueno, y en Latinoamérica, en el continente, también debe tener algún nombre parecido o distinto. Así que los que nos estén viendo, por favor, que nos escriban, nos digan cómo se llama en sus países este torneo de pañolines. Mi pregunta va en términos de alguna manera, el reglamento durante la competencia. Porque también ahí tiene que haber como quién gana, quién define, el área de participación. De repente, como pasa en el fútbol, en algunos deportes, también como que quizás en algunos momentos se pone un poquito violento. ¿Cómo toman todo ese tema del reglamento durante la participación? Sí. Bueno, partiendo de que las batallas, por así decirlo, van a durar 3 minutos. Un minuto y medio va a ser con honor y el último minuto y medio va a ser sin honor. Para que se ponga un poquito más interesante la cosa. Pero, como todos somos escados, sabemos que nosotros tenemos que comportarnos de una manera honesta. Entonces, claramente, aunque estemos jugando sin honor, no hay golpes ni a la cara, ni tirones de pelo, ni golpes a la ingle, por ejemplo. Esas cosas... ladraron. Esas cosas no van a estar permitidas mientras juguemos nosotros. Porque, como habíamos dicho antes, el scout es una persona digna de confianza y honesta. Por ejemplo, ellos, si no me equivoco, son tropa. Si no me equivoco. Claro. Tropa es la unidad que se pone, tropa, guías, son las unidades que siempre se ponen más al final, un poquito más, queremos ver sangre correr. son las más energéticas y son tropa en especial, son siempre los que llegan más. Entonces, ahí, no sé, el año pasado, por ejemplo, los troperos y toda la gente en general se pusieron muy entusiastas casi al final del torneo. Entonces, de repente, pueden ver que están saltando, se tiran encima de otros. Hay que tener igual ojo con esas cosas porque no queremos que se accidenten tampoco. Pero en caso de que se accidenten, que puede pasar, nosotros contamos con un comité de tema de enfermería. ¿Ya? Para en caso de que haya dos dolores de pie, golpes, todas las cosas. Sí. Pero claro, oye, nosotros igual subimos el reglamento a nuestro Instagram. Sí. Ahí tenemos más o menos las cosas más explicadas, cualquiera puede leerlo para eso mismo, para que no lleguen y hayan problemas. Ah, de acuerdo. Oye, una pregunta sobre los participantes. Bueno, ustedes han estado en el tema de las ventas, de las entradas asociadas al pañolín conmemorativo de la actividad. Y bueno, ¿toda la gente que va debe competir o también puede ir de público? No todos tienen que competir. Realmente la venta de entrada, uno si compra las entradas tiene dos derechos, el derecho al pañolín y el derecho a jugar. No es obligatorio jugar si no quieres. Entonces realmente, por ejemplo, si usted o sus compañeros quisieran ir a solo mirar y no tener el pañolín, no tienen por qué pagar entrada porque el parque es libre, es de libre acceso. Cualquiera que quiera ir a mirar, puede ir a mirar. Ahora, bien, si alguien quiere jugar o quiere el pañolín, ahí sí se hace el cobro de entrada. Claro. Pero puedes comprar el pañolín y no querer jugar también. A nadie se le obliga a jugar. Ya, entonces. Porque la idea es que cada lo pasen bien. Exacto. Y la idea entonces en ese sentido es que quienes quieran jugar, estando inscritos, obviamente, ahí pasan como a la por llamarlo así, a la sección de participantes, de competidores, no sé, como para hacer el sistema de turnos, de rotaciones, no sé, ¿cómo va a funcionar eso? Para quienes están mirando y dicen, oye, nunca he ido a esto, ¿cómo lo hago? ¿Es como clasificaciones, todos contra todos? ¿Cómo es la cosa? Es un 1 versus 1, primero que nada. Nos dividimos en las unidades. En este año quedamos que las unidades más grandes, que no sé, pues lleguen más, por ejemplo, si llegaran muchos de clan, se va a dividir en dos. O sea, van a haber dos al mismo tiempo compitiendo de clan. Y ahí se van a hacer primero que nada un 1 versus 1, hombre versus hombre, mujer versus mujer. Ya. Y realmente el tema de los turnos, como de elegir quién juega con quién, es aleatorio. Ah, ya. O sea, nosotros ahí nos metemos más, decimos como, ¿saben qué? Pepito que juegue con Juanito. No, es un tema aleatorio. Ahora, si de repente llegara a pasar que
en Unidad Lobato, por ejemplo, que hay un lobato que acaba de llegar y hay un lobato que ya va a pasar, hay una diferencia de altura grande. Entonces se trata de, ah, mire, ¿por qué mejor este lobato no juega con este lobato y este otro lobato juega con este otro lobato? En el momento se ve más o menos, pero las elecciones son totalmente aleatorias. Claro, y por la cuota de participación, ¿cuántas veces voy a poder jugar a un lobato, a una persona, un scout, un caminante? ¿Cuántas veces va a poder jugar mínimo, por ejemplo? Mínimo, ¿cuántas veces alguien que no Una. sea muy bueno, que sea su primera vez ahí en el Ah, torneo? mire, por Porque ejemplo, cuando yo fui al torneo como pionera, yo pude jugar dos veces. ¿Por qué? Porque en la primera ya me fue bien, quité pañolín. En la segunda me ganaron. Entonces, si a ti te ganan, ya quedas como descalificado de jugar, pero te quedas obviamente apoyando a tus compañeros que están jugando en ese momento. Ahora, Perfecto. sí, por ejemplo, toda la unidad perdió, para un ejemplo. Ellos son libres de recorrer, ver las tiendas, porque van a ir tiendas al torneo. También está nuestro stand de comiditas. Son libres de pasearse, ver todos los demás. O también, si toda la unidad perdió y quieren retirarse, también pueden retirarse. Es que nada depende de ellos. Perfecto. O sea, es libre en ese sentido. Ahora, lo que es importante también saber cómo va a ser el tema. En paralelo van a estar jugando lobatos, golondrinas, guías y scouts, pensando en que a lo mejor la gente quiere ir de público o van por unidad y por horarios. No, es todo en paralelo. Ah, ya. Todas las unidades van a estar. De hecho, es por eso que a veces el torneo se extiende mucho más, porque como todas las unidades están en paralelo, las unidades que tienen más participantes se van a demorar un poco más. Por eso mismo, este año hicimos la idea de dividirlas, para que así se pueda ser un poco más rápido. Pero todo es aleatorio, entonces mientras, no sé, mientras van perdiendo algunas personas, van a decir, oh, ¿saben qué? Vamos a ver a los compañeros que están jugando allá, vamos a echarle porra al Juanito, a la Cata. Entonces igual es una actividad bien. Claro, y se Aunque nota, uno haya perdido, la verdad. bueno, Ángela, igual se nota que ustedes ya llevan varios años en esto, son de alguna manera como los líderes en la región metropolitana de los torneos de pañolines, porque ya tienen mucha experiencia. ¿Cuántas personas estuvieron en la versión del año pasado? La versión del año Más o pasado menos. estuvieron bueno, vendimos entradas aproximadamente unas 200, Ya, mira. 210 me parece, que vendimos el año pasado. Ah, okay. Y bueno, siempre al final, al último día se bajan ciertas personas porque no tienen cómo llegar, hay problemas, pero alrededor creo que llegaron las 200, tienen que haberse bajado unas 10. Ah, mira, o sea, un Wow. gran número, importante. Sí, por Sí, hartas supuesto. personas las que van. Sí, porque Sí. más sumar a los que están mirando, sumar a quienes van de acompañante, a dirigentes quizás que no son más motivados, y eso sobre los dirigentes y guiadoras que puedan también participar. ¿Cómo es esa parte? Porque Ok, me gusta saber eso, a ver. los dirigentes y guiadoras que quieran participar, primero que nada nos escriben al torneo, así como, hola, buenas tardes, quiero ¿Ya? comprar la entrada, perfecto, nosotros le mandamos el formulario, que pedimos nombre, grupo, edad, cosas técnicas. Y ¿Ya? después les pedimos el pago y ahí ellos quedan al tiro en la categoría de dirigente y guiadora. Entonces, Oh, pero ya. ellos no son en paralelo, ellos van al final. Ah. ¿Por qué? Porque es muy entretenido ver a tu guiadora y a tu dirigente pelear con otra guiadora y con otro dirigente. Es como una pelea de titanes. Ah, ya, o sea, como que que al Es como final para así cerrar como con broche ya de oro. con el broche de oro. Perfecto. Claro. Y más que nada Ya. también porque los dirigentes están viendo sus unidades, las guiadoras y los dirigentes también viendo sus unidades. Ya. Entonces, el momento que van a poder jugar va a ser cuando ya todos hayan terminado. Claro, y ahí ya no tengan que estar necesariamente cuidando a sus unidades, si bien después ya los llevan como público, pero los tienen ahí, pues, como que es parte del tema. Oye, ¿y qué dice la gente que pasa por el parque que no es scout y los ve así como en un torneo, como que ya no es solamente un juego, sino que después pasa uno, el que gana, después otro, el público haciendo barras? ¿Qué dice la gente?
Mire, yo no he visto a alguien que se haya acercado que no sea scout a ver lo que estamos haciendo. Sí, se ven miradas desde afuera, como uno está viendo y ve como, ah, me están mirando. Y nos ven, como a todos los scouts, creo yo, cuando se juntan, nos ven con cara de, ¿qué está haciendo este grupo de personas? Y, ¿qué está haciendo esta secta, verdad? Pero igual me gustaría que se acercaran a preguntar, la verdad. Se ven en la cara que tienen curiosidad, que dicen así, en especial los niños, así como, qué entretenido, ¿por qué están haciendo eso? Yo quiero, pero realmente nunca se han acercado, por lo menos a mí nunca se me ha acercado un externo a preguntarme, oh, ¿qué están haciendo en el parque? ¿Cómo puedo jugar? Pero si alguien está viendo y va a ir, yo les digo, por favor, pregunten nomás, así como, ¿qué están haciendo? ¿Cómo puedo jugar? Le vamos a dar toda la información al tiro. Ese es nuestro pañolín. Ahí El de este está. año. Mira qué bonito. Es el pañolín de este año. Nuestra temática es Día de Muertos. Muy lindo el pañolín. Claro, Oye, eso y y bueno. con... Ah, Mauro, Mauro, Mauro. No, que okay, con ese el que es opcional participar con ese o pueden Sí, participar con opcional. alguno que tengan, porque hay gente que cuando yo fui, me acuerdo, en Regalones. 2018, 19, había gente, pero así muy como experta en el tema, así como que juegan todos los fines de semana en su grupo scout. Entonces hay gente que, como en el fútbol, que lleva su pelotita regalona, que lleva su camiseta la de siempre para ganar. Entonces, en ese tema del pañolín, tiene que ser este negro del Día de Muertos. No, no. No, no tiene que ser ese. Nosotros, bueno, hay gente que, pongamos, son scouts nuevitos y este es el primer pañolín de juego que tienen. Ya, no sé, se me quedó el pañolín, no quiero jugar con pañolín, tienes el pañolín. Ah, Pero uno puede llevar su pañolín regalón, yo llevaba mi pañolín regalón. Así ya. Ah, ya. O sea, cada uno juega con el pañolín que quiera, básicamente. sí, lo importante, eso sí, es que el pañolín, cuando nos lo pongamos, nos cruce de la cintura y sea punta con punta. Eso también está en el ¿Ya? reglamento de nosotros, para que así sea más justo el tema de alcanzar el pañuelo. Claro. Tampoco te lo puedes cubrir con la polera, o sea, la idea es Claro. que se vea que es una colita. Eso es lo Claro, para eso importante, están ¿no? ustedes, los No. integrantes del clan, me imagino, como jueces. Y la gente de tu grupo, del Licancabur, las unidades, ¿participan de alguna manera? ¿Es una actividad grupal que se traslada Sí, allá? sí participan. Ah, qué No, no bueno. participan como Gratis. organizadores, pero ellos van a jugar todos los años. Licancabur va a jugar igual. Entonces, igual Ah, es lindo guay. verlos ahí jugando. No sé, la ganadora del año pasado de avanzada, no, de compañía, fue del Licancabur. Entonces, es Ya. lindo también verlos ganar, pero es lindo ver a todos ganar, la verdad. A mí me gusta verlos con la cara de felicidad, así. Lo logré, le gané a mucha gente en algo que me gusta, la pasé bien. Eso es lo que nos interesa a nosotros, que la gente la pase bien cuando vaya. Que Claro, no que además, digan bueno, así ¿y como. cuánto? Perdón, ¿y cuántos juegos tiene que ganar alguien para llegar a la final, más o menos, o convertirse en el ganador? ¿Por cuántos competidores, más o menos, tiene que pasar? Depende de la cantidad que haya por unidad. Ah, claro. Ah, ya. Claro. Por ejemplo, si lobatos, hay 20 lobatos, claro, el lobato que le vaya ganando a todos realmente le va a ganar a 19. Perfecto. Pero si Ah, ya, o sea. son 50 guías, le ganan ¿Ya? a 49, entonces Ah, o sea, varía. tiene que jugar contra todos. O sea, efectivamente juega contra Claro. todos. ¿Cómo? O sea, Ah, menos bien. los que van perdiendo, ¿verdad? O sea, si hacemos un 1 versus 1 y Sí. murió Como Pepito y la este mitad de ganó, los participantes. como la mitad. Ya. Amén. Mira qué bueno. Ya, súper, súper. Claro. Sí, Pero pues, entonces como que... al menos serían unos 4, 5, 6 competencias, Y como mínimo. mínimo. Sí, Mínimo como cuatro. mínimo tienen que ser 5. Claro, como para ser como un campeón de verdad, digamos. Y en términos de copa, ¿hay algún trofeo, galvano o diploma? Bueno, los ganadores de, no sé, categoría guías, la ganadora de la categoría guías, el primer lugar va a tener el pañolín del torneo, pero en versión morada. Ah, ya. Entonces, ese es como Ah. el premio, ya, es ese pañolín. Entonces, ya, no te vas con uno, te vas con dos. De acuerdo. Y el próximo año, Ya. si quieres ir al torneo, Perfecto. los ganadores de primer lugar entran gratis. Ah, tremendo.
y participan, claro, y participan, o sea, ya se inscribieron los ganadores. Ya se inscribieron los primeros lugares. Ah, ay, ¿y de dónde son? ¿De dónde fueron los lugares del año pasado? Más o menos la comuna, el distrito, no sé. ¿Qué te acuerdas? Me pilló. Me acuerdo de mi grupo de Quilicura, ¿verdad? No sabría decirle de qué otras unidades, creo que fueron de Santiago. Ya, sí sé que fueron de Santiago, pero no sabría decirle qué comuna. Le estaría mintiendo. Ah, de acuerdo. Y ya, y aquí entonces no sé si esta pregunta, pero ¿de qué grupos ya están más o menos inscritos? ¿Podemos nombrarlos? ¿Algunos grupos así que te acuerdas? Bueno, yo soy la encargada de redes sociales, así que más que nada, inscripción no la veo mucho, pero sé que está inscrito Licancabur de Quilicura, Chalón. También tenemos un grupo de Viña del Mar, si no me equivoco, que también vienen. Aquí te lo voy a mostrar, Juan Poblete. Mira, Juan Poblete dice: estamos ¡sí! ¡Hola! Juan Poblete. Y vienen de Viña del Mar. Vienen a jugar. Ese grupo me quedó muy acá, me quedó muy grabado. No recuerdo su nombre, eso sí. Ahí, aquí nos va. Miren, aquí de altos lados, miren, de altas comunidades. Ahí Juan nos va a entregar información ahí. Y Juan dice: vamos ahí con la compañía. O sea, no va una sola unidad, van varios. Ojalá la vayan a pasar bien nomás. No, la compañía va a participar. Juan dice que la compañía va a participar. Ahí, la compañía Nehuentué de Gómez Carreño, distrito José Francisco Vergara. Ahí está entregando la información. Así que, muchas ya, gracias, por lo menos, mira, ya no solamente es región metropolitana, sino que ya creció a otras regiones. Claro, sí. Igual años pasados habían venido grupos de Valparaíso, si no me equivoco. Bien. Pero ahora están llegando otros grupos de otros lados. Entonces, es lindo ver cómo crece algo que empezó tan chiquitito. Totalmente. Hoy yo tengo la última pregunta. Se nos ha pasado el tiempo primero, rapidísimo. Pero tiene que ver con los pañolines. Porque tú dijiste que ustedes lo hacen. Hay un tema de diseño, un tema obviamente de confección. ¿Cómo es el tema de llegar al pañolín? Es un torneo de pañolines. El pañolín, por lo tanto, se convierte en algo importante, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo hacen como parte del proyecto este que tienen como clan? Bueno, partiendo de que todos los años cambia la temática, ¿verdad? Claro. Y nosotros, más que nada, llegar al tema es sentarse todo el clan y decir, ya, ¿qué tema vamos a hacer? ¿Qué quieren hacer? Entonces, este año fue Día de Muertos porque lo vamos a hacer en octubre. Normalmente el torneo se hace en noviembre, pero este año lo vamos a hacer en octubre. Por eso llegamos a Día de Muertos. El año pasado fue Japón, si no me equivoco. Okay. Y tuvieron temáticas también por categorías. El año antepasado fue griegos. Y super. Es más que nada eso, sentarse, discutir. ¿Saben qué? A mí me gusta mucho este tema. ¿Por qué no lo hacemos así? Yeah. Y se vota, ay, sí, a mí me gusta. No, yo tengo este mejor. Y lo mismo con el proceso del pañolín. Este año, eso sí, el pañolín, todos votamos por cuál nos gustaba, pero teníamos distintos comités. Mira, ya. Entonces, claro, todos votamos por el diseño que nosotros nos gustaba, pero realmente el que diseñó eso fue el comité de diseño del pañolín. Súper. Fue una nueva medida que tomamos este año, porque todos los años pasados era un diseño como en conjunto. Súper bien. Oye, nuestras felicitaciones nuevamente al clan del grupo Licancabur de Quilicura por esta gran actividad que tienen el 12 de octubre y todavía hay tiempo para inscribirse, así que entren ahí al Instagram, te preguntan a ti acerca de cómo se va a desarrollar, si tienen alguna duda por interno. Así que muchas gracias, Ángela, por esta entrevista y mucha suerte. Muchas gracias por invitarnos y los dejamos a todos invitados si quieren ir a mirar, si quieren ir a jugar. La venta es hasta mañana, hasta las 11:59, para que lo tengan en mente. Ya, o sea, el sábado 5 de octubre a las 23:59 se cierra la venta. Se cierra la venta y bueno, entonces estar atento a organizarse y poder participar en este torneo de pañolines que se va a realizar la próxima semana, el 12, ¿no es cierto? A las 10 de la mañana en el Parque O'Higgins, en Santiago. Oye, que les vaya muy, muy bien. Muchas gracias por la conversación, Ángela González, en representación ahí de todo tu clan, de todo tu grupo. Y bueno, mucho éxito en esta séptima versión del torneo de pañolines.
Muchas gracias. Hasta Gracias. luego. Chao, Nos chao, que vemos. estés bien. Chao, 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 adiós. chao. Nos vemos. Qué buena Oye, actividad. Viva. Oye, durante la entrevista apareció otra persona para que nos digan, oye, ¿qué pasó aquí? No, estaba Laura Zapata, que también es ella guiadora del equipo organizador. Y claro, ella estaba como llegando a su casa, entonces tuvimos, no sé, como que se cortaba un poco la comunicación y por eso que apareció un par de veces y no pudo hablar. Pero ella era, para que no digan, fue un fantasma, ¿no? O algo que pasó. Estaba No, ahí, no. la teníamos coordinada, pero no parecía bien en la imagen. Así que saludos también a Laura del equipo organizador, la guiadora del clan. Sí. Oye, interesante proyecto y ver cómo además se va pasando en generación en generación y ya los que al principio lo crearon en cierta medida, ahora son dirigentes y guiadoras del grupo y ver que su proyecto siguió realizándose, me imagino que debe ser Claro. muy emocionante. Así que felicitaciones también a todos quienes son parte de esta iniciativa. Muy Bueno, y bien. si tienen alguna actividad similar, nos pueden escribir ahí guiapatioscout@gmail.com o por mensaje directo en alguna de nuestras redes sociales y nosotros ahí coordinamos alguna entrevista. Recuerden que vamos a estar hasta diciembre. Sí, porque Dice. después viene el verano, vienen los campamentos, ya. Esto no para, si finalmente el movimiento no para. Totalmente, así que eso. No, Y bueno, no va a parar. nuestro siguiente invitado.